Salve a tutti, eccoci qua a un nuovo pranzo. Cosa ci abbiamo? Un bel risotto con del formaggio, dell'olio, caldo caldo. E poi anche una morcigia, sanguinaccio. Che cosa squisita, mamma mia, una delicatezza. La sale rossa e il fuoco del pomodoro. Ma che ci ha messo dentro? Questa salsa. Questa salsa ragù che dice. Ah, quindi c'è anche della carne. Sino resulta que heredamos puras deudas. No, voy a darles una vuelta en el taller. Ahorita viene mi hija. Sí, está chido. Está aquí muy caldo. Osito. Quindi prendiamo un po' di sanguinaccio, di morcilla, col biscotto. ¿Qué pasa? Muchacho. Muy feo. Por suerte que compré uno, me dice. Ellos no venden la vaca. Porque una vez que nazca ese niño. Y, pero tiene cebolla verdeo. Ni se ve. No está la cebolla de verdeo. Pero todo nervio. Para que se turnen 8 horas cada una. Total, yo pago. El problema es justamente ese, ¿no? ¿Sí, el dinero? No. Ah, ya entiendo. Tú tienes el diagnóstico de insomnio por exceso de nana. ¿Qué te pasa? ¿Qué cara? ¿Dónde está tu sentido del humor? ¿Eh? Amargado, Rómulo. ¿Me brucha? Yo sigo pensando que esa idea tonta de llevar a mi nana a la casa es muy mala. No. Shh, idea genial, como todas las mías. ¿Mm? Genial. Y como oiga, mira, no suena el teléfono. No me llama hoy para molestarme, así es que ya decidí que refugio se queda ahí. Una cosa. Esa corbata no combina con ese traje, muchacho. Oh, mal gusto. Mejor dime cómo vas con Marrufo. ¿Ya lo pusiste a trabajar en algo? Sí, está analizando expedientes. Está furioso. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar el juez aquí con nosotros? No te preocupes, no por mucho. Ya veré la manera de sacrificar a Marrufo sin que ni yo ni el bufete salgamos comprometidos. Y no es juez. No es juez. Tú dile juez si quieres para hacer sentir bien al viejito, pero aquí para todos los demás es el licenciado Marrufo. Y que se salvó de que no le dijeran el pasante Marrufo. Hola, Chito. Hola, Ignacio. Oye, pues la pura verdad venía para disculparme por la burrada que hice ayer. La neta me porté bien gacho. Y bien traicionero. Sí, yo, ¿para qué te digo que no sé si yo? Mira, yo sé que me vi remenso. Y muy malísima onda. Bueno, sí, pero pues tampoco te manches. Y mira, pensando que quiero que me perdones, pues te traje esto. Es un oso. Así como lo quise anoche. En la noche fue más grande. Pero pues este está más bonito. Ya, Chiquito, mira, por favor, mira. Te prometo que jamás te voy a volver a lastimar con una tontería. Yo sé que hice lo malo en juzgarte.
lastimarte a ti y a tu persona. Faccio un po' di cipolla di verdeo. Y ya párate que si te cuento. Mejor que la próxima vez que te veas. Te saluto, tendría que ser chido. Ferreteria. Necesito algo para resintar mi terreno. El tipo le dice, bueno, le voy a dar alambre. Está bien, pero vaya a comer después. Ahora me dé algo para resintar. Alambre. Le iba a dar alambre. Bueno, vaya a comer después. Ahora me dé algo para resintar. Es una lástima esa casa. Es grande, es cómoda, pero dice en la zona que está. Y les tengo dos noticias, una buena y una mala. Uy, ya empezamos mal. Espérate, mija. El gobierno está con la empresa y las propiedades allá en Requena. Yo sospecho que hubo mano negra en todo esto porque a mí se me hace rarísimo el contador. Tantas acusaciones de fraude fiscal al mismo tiempo. Pero como don Isaías ya no puede defenderse, sus bienes tampoco pueden recuperarse. Así que la empresa fue pérdida total. ¿Para decir que nos quedamos como antes? ¿Con que no? La deuda nosotros la tenemos que pagar, todo está bien. No, espérate, mija. Claro que no, eso no va a ocurrir. Ay, pues qué bueno. Porque entonces sí, mi papacito, que en paz descanse, estaría echándose carcajadas a nuestra salud en el otro mundo. No, doña Martina. Aunque usted no lo crea, don Isaías reconoció que había sido un error haber renunciado a buscarla a usted. Es más, yo supe que la localizó a través de investigadores privados y así fue como se enteró que tenía una nieta. Pues tiene dos, nieta y nieto. Pero como mi hermano andaba así como también desaparecido, pues... ¿Y por qué mi padre no fue para decirnos algo? ¿Usted sabe algo, licenciado? Tenía un carácter muy duro. No le gustaba dar explicaciones. El contador lo jodió. También le dio vergüenza aceptar que se había portado tan mal. Pues a mí sí me hubiera gustado conocer a mi abuelo. Le preparé limonada, señora. No me diga que está molesta porque la dejé sola unos momentos. Pues sí. No me gusta que desaparezca sin decir a dónde vas. Me mandó a llamar su mamá. Mi mamá. Refugio a mi mamá es una metiche. Doña Mercedes la quiere mucho, señora. Le preocupa mucho su salud. Está haciendo un gran esfuerzo por soportar la tristeza de tenerla tan cerca y tan lejos de ella a la vez. Ella se lo ganó. ¿Por qué dice eso? No te lo voy a decir. Porque además no es una cosa que te importe. Bueno, ya que estás insistiendo, te lo voy a decir. Pero solamente porque no tengo a nadie con quien hablar. Mis amigas me abandonó. Mi marido, como puedes darte cuenta, nunca está. Y ni siquiera el idiota de mi primo me viene a visitar. Como usted diga, señora. Siéntete especial, ¿eh? Porque estas cosas yo nunca las hablo con la servidumbre. La cosa es... Esa es la suegra. Siempre que me pasa algo malo, resulta que mi mamá está cerca. Se pone como loca. Hace cosas, según ella, para protegerme, pero siempre resultan en algo peor. Así que llegué a la conclusión de que por su culpa me pasa todo lo que me pasa.
No he pensado que se trata de coincidencias. A lo mejor ella trata de protegerla, pero las cosas pues no le resultan bien. Me protegió tanto que no tengo verdaderos amigos. Con lo de mi bebé, ella estuvo insistiendo en que algo iba a salir mal. Fui ahí a... platicándole mis penas con una sirvienta. Mira, mejor no hay que hablar de esto. Conejo narigón. No me quiero comentar. Estaba la doctora. Yo no creo que con lo que le sucedió a usted haya tenido que ver su mamá. Piénselo bien. Yo creo que... Había un gatito que tienen dos, dice, uno negro y uno gris blanco. Se subió arriba del mostrador, se estrelló con los dientes así al libro, las uñas. Y la doctora lo miraba, le digo, mire lo que hace, porque está aburrido, quieren jugar. Y los bienes embargados pagan el adeudo hacendario. No podría hablarme en español. Y entonces, me dieron clases de ruso. Después se agarró a ella, se le puso acá arriba, con la cabeza, los mimos que le pedía y le hacía, y la doctora lo acariciaba, lo besaba. Digo, pero mire usted cómo se acaricia a él. Sería de darle una cornica para que sea feliz. Le dije, ¿y lo operaron? Dice, sí, está operado. Con una cornica sería bien. Que a mí me extrañó. Es así como recibir a la comida. Qué chido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, de verdad, es usted muy amable. ¿Cuántas semanas no, ya? Espérense. A ver. Yo les dije dos noticias, siéntese, falta la buena. Ah, la buena. Yo falta entregarles esto. Pues que si hay herencia, es para usted, señorita. Esto no le fue incautado. Ah, sí, le dejó. Sí, para ti. Papeles, mamá. Papeles, dice. Son títulos. Esta es mi hija. Es para ella, de verdad, es para ella. Pues sí, que es multivitamínico. Mira. ¿Cuántos dice que vale todo esto? Pero integral y multivitamínico. Pero por lo que yo revisé, deben haber unos 20 o 30 millones. ¿De pesos? ¿De pesos? Todo esto es... El grito que pegaron, 20, 30 millones de pesos. ¿De qué dice? De pesos. 20, 30 millones le dejó a la chica. Eso no era embargado. Ahora me empieza a ver esta. Me quiero ir a recostar. Una persona que conozco ha hereditado mucho de títulos. Porque el nono coleccionaba i giornali. Estás igual que mi mamá. Allora ha hereditado títulos. De tanto que le dimos, no nos dejó nada. Le pasó a la señora Camila y eso que ella le estaba toreando. Mira. Te digo, ¿tienes 100 pesos riesgo? Vos, Fabrizio, un amadeo. Allora, vi lascio. Ciao. Questo è stato il pranzo di oggi. Riso al sugo. Spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto. E alla prossima. Ciao. Lo vede Mimmo Corcione. Salve a tutti, eccoci qua a un nuovo pranzo e mangerò del risotto.